diría que en realidad no sabemos mucho sobre cómo los uruguayos y la diversidad de los uruguayos nos relacionamos con el agua. Creo que hay una gran heterogeneidad y en la historia reciente encontramos manifestaciones donde realmente hay una gran preocupación por el cuidado del agua, pero que quizás, sí, nos falta quizás abordar esa temática para no reproducir quizás algunas ideas que creo que podrían ser la base también de algunos de los problemas que estamos hoy analizando. Lo que sí sabemos en general es que el agua como sustento simbólico es una entidad muy ambigua. Es un dilema en realidad para los seres humanos. Por un lado, significa todo lo relacionado con la purificación, con la vida, ¿verdad? Con el renacimiento, la belleza, pero al mismo tiempo se relaciona en muchas culturas con la muerte. Y en ese sentido, creo que la ambigüedad nos lleva a sentir el agua como un riesgo, ¿sí? Antes de eso, vale la pena mencionar, es también asociado con lo femenino, ¿sí? Quizás por esa idea de que todo viene del agua, así como que todo viene de lo femenino. Y el agua como riesgo lo sentimos cuando hay demasiada agua, cuando hay muy poca agua y cuando el agua está contaminada. Y también el tema de la invisibilidad del ciclo del agua. Aquí el colega hablaba de lo que es el ciclo del agua, pero a una humanidad cada vez más urbanizada, concentrada en metrópolis, en ciudades, ese ciclo del agua se vuelve una abstracción, que solamente lo podemos quizás acceder a través de la educación, pero se nos aleja de lo que podría ser nuestra percepción más directa. Quizás lo que hay que hacer entonces es poder salir y conocer mejor esas cuencas, esos ciclos, ¿verdad? Al menos en lo que se puede acceder con los sentidos. Creo que también está el fenómeno de la mercantilización del agua, ¿sí? Esto es una tendencia de los últimos 50 años, con más acentuamiento, pero que ya fue previsto por autores como Carl Polanyi, cuando él hablaba de las mercancías ficticias, entidades que no pueden ser producidas como mercancías, pero que se van mercantilizando. Y esto, para mercantilizar el agua, hay que abstraerla, hay que quitarle todas sus diferencias cualitativas y convertirla en algo justamente que puede ser intercambiado por otra abstracción, en particular el dinero. Y ahí entra también la cuestión de convertirla en algo finito, porque si es algo finito, es un bien económico, plausible de ser un bien económico. En la convocatoria a este café tertulia se mencionaba con mucho énfasis nuestra falsa imagen de pensar que el agua es infinita cuando en realidad es finita. ¿Sí? Yo creo que sí, es finita a partir de cómo la estamos usando, ¿verdad? Pero también porque se va generando un proceso de abstracción y de verla, en este caso, como un bien económico. Entonces, cuando acá hablamos de recursos hídricos, así como cuando hablamos de recursos naturales, es en un contexto donde algo se vuelve limitado, se vuelve escaso y entonces ahora sí lo tenemos que administrar. Me parece que lo que sucede también es la invisibilidad del poder del agua. Además de la abstracción del fenómeno de las aguas, es que las relaciones de poder en torno al agua están invisibilizadas. Y yo creo que en el Uruguay, en el año 2004, con el plebiscito y la reforma constitucional, se hizo visible esta relación. Pero se hizo visible sobre todo con vínculo a las empresas multinacionales que querían apropiarse de los servicios de agua potable, principalmente. Pero que quedaron igual más invisibilizados otras formas de poder en torno al agua. Yo le diría, ¿quiénes son, por ejemplo, los expertos y las burocracias del agua? Algo que ya fue estudiado por Bitfogel, ¿sí?, a principios del siglo XX, tratando de entender cómo se habían formado las sociedades de Estado, cómo habían surgido las clases sociales, y tenía una teoría que decía justamente a partir del control del agua
y la necesidad de gestionar el agua de distintas aldeas y comunidades, que surge todo un grupo de expertos que luego entonces tiene, como decía antes, también dominio sobre las personas. Lo otro que lo invisibiliza es toda la discusión sobre la apropiación privada de un bien común y público sin posibilidades de un control real. Y eso coincide un poco con lo que también planteaba Macedo. Y finalmente, en esa invisibilidad es el uso suntuario del agua de aquellos sectores de la población con mayores ingresos que, a pesar de tener que costear parte del servicio, de todas maneras pueden, tienen posibilidad de decidir cómo usarlo. Que después de ese momento, que yo creo que el tema de las relaciones de poder se hizo más visible, el año 2004, volvió nuevamente a una despolitización de la cuestión del agua. Y volvió a ser una cuestión más neutral y donde la gestión técnica y la gobernanza pasaron a ser las mejores herramientas que podíamos tener como sociedad para relacionarnos con esta temática. Entonces, por un lado, el ambientalismo moderado frente a la crisis del agua y con un fuerte énfasis en mensajes públicos sobre la ética individual, el cuidado individual necesario con relación al agua, pero se pierde un mensaje más colectivo, más de los grupos sociales que están. Y por el otro lado, esto que también coincido que es un buen paso, que es el tema de la gobernanza del agua a través de los comités y las comisiones que se están formando. Sin embargo, ahí creo que tenemos que tener también cierto cuidado porque la gobernanza del agua implica también asimetrías de poder en los distintos actores que allí funcionan. Y yo veo que hay una gran debilidad de las organizaciones sociales que pueden participar en esos comités para poder balancear el poder económico. Y entonces va a quedar solamente en manos del Estado intentar balancear y controlar el poder económico que va a funcionar en esos comités. Pero bueno, el Estado también creo que va a tener dificultades de agitar mucho las aguas en ese sentido. Y tengo entonces como pregunta para nosotros en este Café Tertulia, ¿cómo podríamos generar entonces espacios de gobernanza mucho más simétricos?